¿Se casó? ¿Qué tal? Sí, interrumpimos la programación porque en este momento los efectivos de la comisaría de Santa Elizabeth trasladan a Carlos Antonio Zulca Cruz, alias Chato Catri o Chato Carlos, uno de los hombres más buscados por la policía. Sabemos que, según información policial, se ofrecía 50.000 soles por la persona que daba información de este sujeto que, según información policial, integraría una organización criminal liderada por Gerald Oropesa. ¿Quién sería, pues, el Chato Catri? Sería el lugarteniente de Gerald Oropesa. Este sujeto se dejó crecer el cabello para intentar escapar de la policía, para que su apariencia no sea la que nosotros conocíamos en fotografías anteriores, pero la policía lo reconoció por la cicatriz que tenía en el pómulo, y es una cicatriz que tuvo luego del atentado del Porsche que recordamos el año pasado, donde estaba Gerald Oropesa. Él resultó herido y desde ese momento la policía lo buscaba. Hoy fue capturado a las 11 de la mañana en su vivienda aquí en San Juan del Lurigancho.